¿A nosotros nos invitan o no nos invitan? Pero nosotros siempre vamos a nuestra casa con nuestro amigo Álvaro Campolaro. Álvaro, ¿sabes una cosa? Yo pasaba por aquí, vi que hacía a nivel de las redes sociales un taller de cachito, pastelito. Ya aprendimos a hacer pan de jamón hace unos meses. Ahora vamos a hacer cachito. ¿Ok? ¿Esto se va a repetir? ¿No se va a repetir? Claro, esto lo vamos a hacer todos los meses. Un día al mes vamos a compartir. Ok. Entonces, en la próxima oportunidad, bueno, ya vamos a avisar lo que vamos a hacer. Tenemos que estar pendiente de la red social, @cuevasdeiria. Señores, espectacular siempre lo que hacen por aquí. Pero también hay un detalle. Vente conmigo. ¿Tú vas a cambiar de panadero? No, aquí tenemos el panadero oficial. ¿Tú vas a cambiar de panadero? No, aquí es el maestro. No, usted, maestro es él. Yo lo que estoy es coleado aquí. Pero tú no hacías pan de jamón. ¿Cómo estás también haciendo cachito y strudel? Es que ya ¿a quién yo, hacía la pandemia? No, yo me metí en las cuevas. Ahora soy también un indígena de esta cueva. Vivimos en esta cueva. Y aquí vamos a hacer cosas maravillosas, de verdad. Ahí estamos en las puertas, que vamos a fundar un club gastronómico que se llama Las Cuevas de Iria. ¿Y qué te enseñó Álvaro? ¿Qué te enseñó Álvaro? ¿O tú le enseñaste a Álvaro? No, ¿cómo es la cosa aquí? Yo aquí soy humildemente un aprendiz de Álvaro. Álvaro es el maestro. Yo soy aquí un coleado, como te lo digo. ¿Estás coleado? Coleado. Yo lo que estoy aprendiendo. Me hago el que no entiendo. ¿Sabes otra cosita que también vi? Él es sensei. O sea, está, y quiso tú. Mira, está robando cámaras. No, no, porque tú tienes un. Él es. No, claro, yo tengo un físico y te lo voy a enseñar. Yo vivo de modelaje, como todo el mundo sabe. Trabaja en novelas, un tipo que está bueno, con buena presencia, buen físico. Pasa que, claro, no estoy con maquillaje ahorita, ¿ves? Okay, ese es el problema. Y me pongo el peluquín y bueno, imagínate. Bueno. No, pero de verdad, yo me siento feliz al lado aquí del maestro porque estoy aprendiendo muchas cosas. Sobre todo estoy aprendiendo que la gente que le gusta su trabajo, la gente que está orgullosa de lo que hace, que es lo que hace falta en Venezuela. Yo digo siempre que la mejor forma de protestar las cosas que no te gustan es hacer muy bien lo que tú sabes hacer. Cuando estoy al lado de él, yo me voy aquí lleno de ánimo para mi casa, para seguir adelante. Así es, entonces invitemos para el próximo taller. ¿Vas a estar también? También. Ahí, derrochando físico. Miren, mujeres, miren esto. Coman huevo. Bueno, señores, con eso nos vamos. Sigan. Mil bendiciones. Suerte.